Estamos de regreso y es un gusto recibir a la doctora Abril Saldaña, catedrática de la Universidad de Guanajuato y, bueno, colaboradora de Zona Franca en nuestra página con artículos siempre muy interesantes y polifacéticos. Abril, gracias por venir. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de venir y además de estar haciendo o de hacer lo que voy a hacer, que es presentar mi primer libro. Bueno, un libro colectivo, y por esto invitamos a Abril esta ocasión. El título me encanta, se llama A Toda Madre. Y el tema es una mirada multidisciplinaria a las maternidades en México, con una visión pues de género, ¿no? De equidad de género también. Sí, por supuesto. De perspectiva de género, diríamos más bien. Por supuesto, una visión feminista más bien, un compromiso feminista. Es un libro que me parece muy pertinente en este momento. Y bueno, salió la semana pasada, entonces estamos estrenando. Es un libro en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con la Universidad de Radboud en Holanda. Somos tres coordinadoras, Lilia Venegas, Tine Davids y yo. Y bueno, hay una cantidad de capítulos interesantísimos de académicas consolidadas, brillantes, como lo es Marta Lamas, Rocío Córdoba Plaza, Natividad Gutiérrez Chong. Entonces, básicamente tenemos a feministas muy importantes hablando sobre la maternidad en una diversidad de dimensiones pues muy interesante, ¿no? Una variedad de visiones muy interesantes, muy, muy amplias y bueno, muy enriquecedoras. Bueno, se presentó en la Feria del Libro de Minería en la Ciudad de México, es por lo que dice Abril que está recién salido, pero le voy a leer algunos de los capítulos del libro. Es un libro colectivo. Violencia obstétrica en madres indígenas, un caso de racismo, que es Natividad Gutiérrez Chong. Maternidades violentadas, maternidades justiciables, es una pregunta. Es un trabajo de Paola Cecia, es una primera aproximación a la judicialización de la violación de los derechos de la salud materna en México. Y creo que en Guanajuato hemos tenido casos de esto en el sistema de salud. Por supuesto. Maternidades indígenas en contextos dinamitados por el cambio. Uh-huh. Eso suena muy bien. La práctica de las cesáreas en unidades médicas privadas de Monterrey, un mercado para la salud obstétrica, un trabajo de Ángeles Sánchez y Guadalupe Fabiola Pérez. Y bueno, y el trabajo tuyo, Abril, son varios más, no voy a leerlos todos. Maternidad joven o cuerpos fuera de tiempo, una aproximación a la articulación de los discursos sobre juventud, maternidad y familia, en el caso de Guanajuato. Platícanos de tu artículo, ¿no? Claro, pues mira, es un capítulo que hice con un financiamiento de la SEP, un proyecto de 2 años, más o menos 2-3 años, y es un capítulo que habla sobre la experiencia de las mujeres jóvenes, pero no nada más que son jóvenes, sino además que son estudiantes de la Universidad de Guanajuato, en su mayoría las mujeres que fueron entrevistadas, y básicamente pues es la experiencia de las mujeres. También hay una crítica a los programas de educación sexual en el Estado, o sea, una falta de educación sexual en el Estado, educación seria. También hay una crítica o una postura ante las universidades y la falta de protocolos para tratar el caso de las estudiantes que son madres o a las estudiantes que están embarazadas. Y bueno, pues esto, ¿no? O sea, es un estudio que trata de analizar la experiencia de estas mujeres en términos de deserción escolar, en términos de violencia obstétrica en las clínicas de salud del Estado, en términos de la forma en la que las familias reaccionan, y también, ¿por qué no?, en términos de cómo la universidad responde ante estos casos, ¿no? Y la curiosidad científica o académica nace justamente a partir de mi experiencia como docente, y la experiencia de perder alumnas cada semestre por casos de embarazo y de darme cuenta que bueno, no había nada, ¿no?, para tratar estos casos, para apoyar a las alumnas, para que siguieran estudiando, ¿no?, en un contexto nacional de deserción escolar universitaria tremenda. Bueno, el problema de una joven que estudia y se embaraza, la institución lo ve como un problema privado, personal, no lo engloba en su problemática. Las como instituciones, en general, creo que en México podríamos hablar que en general las universidades no tienen protocolos, no se han sentado a analizar el tema de las madres estudiantes, que cada vez son más. Entonces, en este momento lo que sucede es que se trata como con los protocolos o con los
¿cómo se llama? Como los, la usos forma de tratar. No, usos y costumbres, no. Pero los protocolos que hay para estudiantes que se enferman. Pero una mujer embarazada no es una mujer enferma. Entonces, la forma en la que se decide si la estudiante puede o no puede ir a parir, por ejemplo, ¿no? O sea, en términos de si pierde el semestre, si se le repone un examen final, todavía no tenemos nada que apoye a los estudiantes. También en términos... Que un tema de culpabilización. A ver, es tu bronca, tú te embarazaste, yo maestro, yo institución, yo director... No tengo nada que hacer por ti. ¿O eso ha venido cambiando? Esa discreción. Ese es el problema, que esa discreción. Entonces, para muchos profesores quizá pueda ser un tema de culpa, ¿no? Para otros profesores quizá pueda ser un tema que puedan ver de una forma más holística, más comprensiva, en términos de, pues, del contexto que rodea a las estudiantes. Pero esa discreción, ¿sabes? Y eso es muy grave, ¿no? No tenemos estadísticas, Arnoldo, y eso es un problema también muy serio, ¿no? No las tenemos en esta universidad, no las tenemos en otras universidades. Es decir, no sabemos cuántas mujeres y hombres, porque también tenemos estudiantes jóvenes que son padres, que estudian en un contexto de muchísima presión, porque porque tienen que de alguna forma atender sus estudios, tener como este rol de proveedores que la sociedad también les impone. Y bueno, las mujeres que también tienen pues su propio rol de proveedoras, muchísimas de nuestras estudiantes trabajan. Entonces, bueno, eres madre, trabajas, eres estudiante. Y bueno, la universidad ante esto, las universidades, porque sí tengo que decir que es un problema nacional, todavía no se han sentado a ver qué es lo que pasa y cómo podemos ayudar en términos, por ejemplo, no nada más de protocolos que atiendan estos casos, sino además de guarderías para los estudiantes, de guarderías para las académicas. Y es así, ¿no? Tenemos universidades en el país que tienen muy poca representación de mujeres en puestos directivos. Entonces, es muy difícil que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Te centras en algunos casos nada más que conociste, pero todavía no es un trabajo completo. O sea, ¿faltaría todavía investigar un poco más? Se podrían hacer, se podría investigar mucho más. ¿Puede ser un punto de partida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también analizo, por ejemplo, las organizaciones pro vida en Guanajuato y cómo las organizaciones pro vida, los discursos de estas organizaciones de alguna forma interfieren con ciertas políticas públicas a favor de las mujeres jóvenes que son madres. La educación sexual que da BIFAC y todos los discursos de BIFAC en torno a los métodos anticonceptivos, al uso de métodos anticonceptivos y, bueno, todo el contexto, ¿no? Porque habría que ver eso, cuál es el contexto que rodea la experiencia de estas madres en el estado de Guanajuato. Hay una beca, pero creo que muy limitada, que ha manejado Educafin para otro tipo de sectores, ¿no? Madres en secundaria, en bachillerato. Pero parece que es también totalmente insuficiente y que es un paliativo muy... Pues tiene varias... Mira, yo creo que cualquier política, cualquier protocolo que trate el tema del género, que no esté basado en evidencia y que no involucre gente que está que tiene experiencia en el tema de investigación, en temas de género, en este caso en temas de mujeres, es muy difícil que funcione. Entonces, hay becas, por ejemplo, que CONACYT tiene una beca para madres estudiantes, pero el problema con esta beca es que la mujer no puede vivir con su pareja, porque si no la beca ya no es elegible, o tiene que tener más de 35, de algunos años, no me acuerdo cuáles son los años que estipula CONACYT. Y entonces son todas estas como detalles que excluyen a las mujeres que más necesitan estas becas por ciertas, por desinformación y por falta de evidencia que pueda ser un soporte para estas políticas, para estos protocolos universitarios, ¿no? Ahora déjame preguntarte algo más complicado. Acabamos de celebrar el 8 de marzo y escuchamos muchos discursos y foros. Y bueno, creo que también el rector envió una carta, el rector de la Universidad de Guanajuato, una carta a todas las mujeres de la universidad. Pero vemos que del discurso y de los buenos deseos, aterrizar a cosas concretas y realmente hacer un trabajo sistemático, hay una gran distancia. Parece que se cubre el expediente de lo políticamente correcto, pero que el grave asunto de la inequidad sigue sin ser abordado, ¿no? Claro, a ver, mira, creo que las universidades, como le mencioné hace rato, están lejos
de tener un contexto en donde las mujeres estén representadas en puestos directivos. Si las mujeres no tienen una representación en puestos directivos en las universidades en México y en esta universidad en particular y en las universidades del Estado, difícilmente vamos a poder tener una universidad que realmente se pueda presumir como comprometida con la igualdad de género, ¿no? Entonces, tenemos un asunto de representatividad. Como decía, los protocolos que se generan para atender asuntos de equidad de género, de igualdad de género en las universidades, tienen que ser protocolos, son protocolos muy difíciles, porque una cosa es hacer un protocolo y la otra cosa es implementarlo, ¿no? Implementarlo es mucho más complicado. Entonces, a ver, los universitarios son expertos en hacer documentos. Parece claro. Que los documentos les quedan muy bien. Lo que luego no pasa es que esos documentos se traduzcan en hechos reales, ¿no? Deja tú en hechos reales, el asunto es que funcionen. O sea, pueden ser hechos reales, pero hay que establecer sistemas de monitoreo, hay que establecer sistemas de evaluación, pero en realidad el diseño de esos protocolos tiene que estar en manos de gente que haga investigación en género, de gente que tenga años haciendo investigación en género, y si eso no sucede, difícilmente van a funcionar, porque son cosas muy complicadas. Entonces, es verdad que hay documentos, es verdad que hay esfuerzos, pero sí necesitamos como comunidad académica tomarnos esto en serio y bueno, pues involucrar a gente que tenga experiencia haciendo investigación en sexualidad, en juventud, en esta comunidad estudiantil, cuáles son sus experiencias, cuáles son las dificultades. Y eso yo creo que se va a lograr una vez que tengamos una representación en los puestos directivos de mujeres, honestamente. Porque no nada más es un tema político este de la representación o de la representatividad, sino también las mujeres en estos puestos de alguna forma van a tener una experiencia propia que va a informar la elaboración de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las autoras, Rocío Córdoba Plaza, se está postulando ahora para rectora de la Universidad de Veracruzana, cosa que me llena de orgullo, de alegría. Es una mujer universitaria académica, es NITRES, una gran investigadora, y yo le escribí ayer, le dije, es un respiro ver candidaturas como la tuya, Rocío, porque creo que sí. Parte ella de una experiencia, te digo, es autora de uno de los capítulos, parte de una experiencia propia muy rica para entender justamente estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, por supuesto que hay muchísimo por hacer, sí. Esta incursión ahora en este libro, Abril, hace esperar que además de lo académico ya te vayas a poner a hacer otras cosas también, más activismo. Yo creo que no hay una división. Yo justamente creo que estoy profundamente convencida de que no hay una división entre lo académico y lo político. Creo que lo académico es político. Creo que lo político también es académico, es decir, es una fuente de construcción de conocimiento que nos sirve a todos. Justamente es una de las cosas que yo más he intentado discutir con los colegas. Y también con gente como Verónica Cruz, ¿no? Que bueno, no hay una división. En realidad, esto es hacer política. Estar aquí es hacer política. Escribir columnas, justamente, lo hago pues para construir estos puentes entre la universidad y la academia. Pero definitivamente no hay una división, no la debería de haber. Y hacer activismo como hacen las libres a quien tú citas también significaría una actitud pedagógica. ¿Perdón? También hacer activismo como hacen las libres. Por supuesto. Bueno, las libres es parte de la... Yo menciono a Verónica y al trabajo de Verónica en el estado de Guanajuato en mi capítulo. En el texto, por supuesto. Sobre todo el caso de las mujeres que Verónica saca de prisión por el tema del aborto. Es importantísimo. O sea, Verónica es una académica. Y yo me considero una activista con lo que hago y desde mi trinchera, como dicen por ahí, pero por supuesto que las cosas son así, no hay, esa división es más bien imaginaria. Muy bien, y a veces pensamos mucho en eso. ¿Dónde podemos conseguir el libro de A Toda Madre? Me encantaría a mí tenerlo, yo creo que a mucha gente más. Claro, mira, en 2 semanas... ¿Podemos ver un poco la portada del libro? ¿Se puede? Ahorita vemos. No, dime. En 2 semanas va a... Yo creo que ya se va a estar vendiendo en Gandhi, en El Sótano,
dos o tres semanitas ya va a estar o ya lo van a poder ordenar en las principales librerías, sí. Es la editora. Todos los trabajos académicos mexicanos no los encontramos. Digo, sí, las distribuciones de repente son complicadas. Ojalá este sí esté a la mano. Pues ¿no? Mira, son 1,000 ejemplares los que tenemos. Esperamos sacar otras ediciones, pero pues hay que correr por ellos muy antes bien, de que se acaben. Sí, yo sí lo haré. Entonces, colabora en la edición el Instituto de Antropología, Ítaca, como casa editora, Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Cultura a nivel federal. Claro, sí. Porque el Instituto de Conaculta. Abril, muchísimas gracias. Ojalá no sea la última vez que vengas y hablaremos de otros temas, ¿te parece? De nada. No, Abril. Pues encantada. Y bueno, esperamos tus columnas también. Sí, 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 ya. pronto. Porque además las disfruta uno mucho cuando Abril Saldaña escribe. Ahí están en el portal, se pueden leer si las busca usted. Muchísimas gracias, Abril Saldaña, doctora en Sociología y autora, coautora de este libro, Una mirada multidisciplinaria a las maternidades en México. El título es A toda madre. Gracias. Hasta luego. Regresamos.